Juan Santo Burgo. Juan, cuéntame, ¿cuál es la situación aquí? La situación aquí es que esa planta no la queremos por el motivo de que aquí somos mucha gente. Entonces, cuando ponen esa planta de ahí, nos vamos a quedar todos sin agua. En un tiempo de una sequía, todo el agua viene para ahí y nosotros nos quedamos sin agua. Entonces, no la vamos a ir allá de ninguna forma. ¿No está la comunidad de acuerdo entonces? La comunidad no está de acuerdo. La comunidad no está de acuerdo. ¿Cómo le dicen el sector aquí? El sector es los maestros, la quinta, la cuarta parte. Sí. Roque. Cuéntanos, ¿cuál es la situación? La situación es que nosotros no aceptamos la planta de gas, la planta de agua que van a poner ahí. Y si la van a poner, le vamos a quemar, le vamos a romper los tubos y le vamos a hacer de todo. ¿Cuáles son los propietarios? ¿Cuáles son los dueños que quieren poner nosotros, la planta de agua? No lo conozco, no sé quién es, vive ahí. Y estaba ahorita aquí, se fue. Vemos aquí una construcción en este solar. ¿Se debe a esto entonces? Dígame. Esta construcción aquí que vemos en este solar, ¿se eso, debe a esto que vamos a poner? Eso, sí, ahí es que quieren trabajarle para poner la planta de agua. Y nosotros, la comunidad, no lo aceptamos en este sector. ¿Se han reunido ustedes con el dueño? Ese hombre anda huyendo, ese hombre no se ve. Aquí no se ve. Ese hombre no se ve por ningún lado. Mira, la verdad que yo soy nuevo por aquí, pero como soy propietario también me duele la comunidad. Y sí, como bien es cierto, están por instalar una planta aquí, una planta de tratamiento de agua para fines de negocio. Y como tú sabes, esta comunidad duró más de 20 años luchando para que le pusieran su agua y no vamos a permitir que de la noche a la mañana algunas personas vengan porque tengan dinero. Y han cometido muchísimas irregularidades porque empezaron por lo último. Empezaron por instalar, hacer trabajo, sin comunicarle a la comunidad que tenían esas pretensiones. Y nosotros como comunidad fuimos los últimos en enterarnos y por eso estamos reaccionando así. ¿El nombre suyo? Licenciado Apolinar Concepción Félix. No, mira, es que esa planta de agua no va y que nosotros nos arriesgamos con la policía hasta que nos llevaran presos, luchando, quemando goma y de todo para que nos pusieran esa agua para acá. Entonces viene ahora de la noche a la mañana a poner una planta de agua ahí. ¿No sabe el nombre del dueño de eso? No, yo no conozco a ese hombre. Ese hombre llegó e hizo una casa ahí de pronto y ya está metido ahí. Yo no sé, no conozco. Tengamos más de 25 años luchando, quemando goma. La situación aquí es, este caballero, permiso, este caballero, porque trabaja en el ayuntamiento, no sé si es familia de la mujer, del esposo de ella, del dueño de esa casa, este señor vino aquí, compró esa propiedad, la compró, esa propiedad. No ha hablado con ninguno de los vecinos y quiere montar en una planta de agua. Y en primer lugar nosotros no la aceptamos. Tengo para decirle a ese caballero que vino con una actitud, atento que el coronel de los bomberos o trabaja en el ayuntamiento, que piensa aquí somos todos propietarios y aquí todos tengamos el mismo derecho. Y esa planta no la vamos a permitir en ningún momento. Gracias. ¿Quieren ponerle una planta de gas, de agua, usted dice? De agua. De agua potable. En ningún momento lo vamos a permitir, porque nosotros somos propietarios aquí. ¡Nadie! ¿Las autoridades qué le han dicho a usted? Y él vino y le metía el cuarto por abajo a medio ambiente, que venía esta mañana a cobrar el cuarto. Y el dueño de la casa se fue. Porque es el papá de la mujer, del dueño de la casa. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pregúnteme el nombre. Entonces usted dice que quieren poner una planta de agua. ¿Aquí? Una planta de agua. Y aquí somos toditos propietarios. ¿Cuáles son los propietarios de los dueños? Ese fue.
Y aquí nosotros no se lo vamos a permitir en ningún momento, porque aquí somos todos propietarios. ¿No estamos de acuerdo con eso? No estamos de acuerdo. En ningún momento vamos a estar de acuerdo. Hay que hablar de la Junta de Vecinos. Aquí lo primero es que se está intentando construir una planta de tratamiento de agua con fines comerciales. La primera parte que la comunidad ve es precisamente la falta de respeto y de consideración a esta comunidad, cuando en ningún momento se nos ha comunicado de esas intenciones. En segundo lugar, nosotros entendemos que esto tiene que ser llevado a vista pública para los fines regulatorios y normales, dentro de los parámetros de la legalidad. Nosotros nos ha costado mucho sacrificio conseguir un servicio de agua potable en esta comunidad. Y estos señores, de una forma abrupta, de una forma arbitraria por demás, han venido con el supuesto derecho de, como usted puede ver, hacer los trabajos ya de base para esa estructura comercial. La comunidad está totalmente opuesta a eso y no va a permitir que esa planta de tratamiento mañana, en un estado de sequía como se da en este país, nos quedemos sin agua y ellos con toda el agua en un reservorio para fines de lucro personal. ¿Cuáles son los dueños de la planta de gas? Desconocemos a esos señores. Desconocemos a esos señores porque ha sido de una forma, como te digo, imprevista, irresponsable y premeditada por parte de ellos. En contra de esta comunidad que no va a permitir, no va a permitir ese abuso. ¡No lo vamos a permitir! Oh. ¿Usted puede creer que una persona que supuestamente tenga permiso va a venir a trabajar a las 5 de la mañana, ¿eh? Que él inicia los trabajos y para a las 7 de la mañana? Hoy fue que duró más trabajando ahí. No queremos la planta de gas, yo soy la vecina de ahí de lado y soy la representante de la iglesia aquí. No queremos la planta de gas, de agua ahí. No la queremos. Es una planta de agua y no vamos con eso y no vamos y no lo aceptamos y no lo vamos a aceptar. María Cristina.